Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes y muchas gracias por participar en este webinar que preparamos como para ir calentando motores para lo que se viene en el próximo LACNIC 37. Tenemos un nuevo foro público de políticas. Así que no sé si están viendo mi imagen, eh, pero bueno, yo soy Mariela Rocha, soy coordinadora de políticas y capacitaciones en LACNIC. Me encuentro en este momento eh, junto a eh, Franco, Franco Cabrera, que es este, el compañero mío de, del área de políticas. Trabajamos juntos y trabajamos también este, con muchas personas de la comunidad, entre ellos los autores, los tenemos presentes como panelistas a los autores de, de las propuestas que vamos a comentar. Y en breve, no sé si ya están como panelistas, pero también eh, invitamos a los moderadores, a Ariel Weger y mm, Tomás Lynch, para que participen con nosotros y hagamos esto lo más interactivo posible. Eh, entonces, como les decía, muy bienvenidos. Lo que van a conocer en la presentación de hoy o en el webinar de hoy es cuáles son las propuestas que se van a presentar en el próximo Foro Público de Políticas, pero por sobre todo van a tener la posibilidad de evacuar dudas o hacerle comentarios lo que crean necesario a los autores no están todos, porque bueno Hernán Mogileski, que es otro de los autores por problemas de agenda no pudo estar pero eh, el resto de los autores sí está, está Fernando Fedejani con nosotros, Fernando si puede saludar genial, también lo tenemos a Jordi Palet con nosotros Jordi no está con la cámara prendida ahora pero después la va a encender pues, video is off oh, oportunidad para conocer las propuestas para saber qué se va a discutir para animarse a discutir y para conocer más eh, si, sin más voy a antes, no, antes de presentarles eh, voy a comentarles lo que ustedes ya vieron en la previa antes de entrar al, al webinar este, estamos con interpretación simultánea eh, así que pueden elegir el canal eh, que el que, con el idioma en el que deseen, Escuchar la presentación eh, haciendo clic simplemente en, en el icono del mundo que hay debajo en la pantalla. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar la parte más formal que es con una presentación. Voy a compartir pantalla. Un segundito, por favor. Ahí ven mi pantalla completa, ¿verdad? ¿Alguien que me pueda confirmar? ¿Lo podemos? Sí, lo vemos correctamente, María. Excelente. Bueno, muchas gracias. Empezamos entonces. Como les decía, vamos a ver un resumen de las propuestas que se van a presentar en el próximo foro. ¿De qué se trata entonces este webinar? Conoceremos, como les venía diciendo, las propuestas que van a discutir en el próximo foro. Podremos consultar a los autores que tenemos presentes sobre algunas de ellas. Y esto nos va a ayudar. A estar más preparados para la discusión que se viene. Necesitamos participación de la comunidad porque la administración de los recursos que hace LACNIC la hace en base a lo que la comunidad dice. Si la comunidad no dice, no sabemos cómo hacerlo. Es la única forma que está establecida para la administración de los recursos bajo un proceso up, donde la comunidad es la que propone. Entonces, necesitamos que se involucren a todos ustedes que están hoy escuchando y toda la comunidad, que se involucren. Una cosa que quería resaltar es que este webinar y lo que aquí se diga no supone la evaluación de consenso, que es lo que se necesita para que una propuesta vaya avanzando en su proceso. Porque, recuerden, para todos aquellos que conocen bien el proceso de desarrollo de política, el consenso solo se puede medir. En la discusión que se genera, en la propia lista de discusión, eh, ahí tienen entre paréntesis cuál es la lista para aquellos que aún no están suscriptos, lagnic.net, suscríbanse este, si pueden ya en este momento para aquellos que no están. Y la otra instancia de participación es el Foro Público de Políticas, el foro que va a ocurrir el miércoles que viene, en el evento de la SNIC 27 en Cali, en Colombia. Pero siendo en Cali no significa que no tengamos todas las posibilidades de participación, porque se puede participar también en forma remota, de la misma manera y con la misma equidad y posibilidades de participación que si estuviéramos en la sala. Así que bueno, lo que les decía, lo que se diga en este webinar, no nos puede ser tomado para la evaluación del consenso. De todas maneras, es una muy buena oportunidad para conocer las propuestas y poder... Discutir o comentar lo que crean necesario el día del foro. Comenzamos. Tenemos un foro muy saludable este año, tenemos solo cuatro propuestas. Eh, digo muy saludable porque el hecho de tener una cantidad de propuestas que nos permite hacer un tiempo de discusión en el foro que es saludable para todos, entendible, que no haya que correr tanto, muchas veces tenemos que correr contra el reloj para poder discutir todas las propuestas. Este año tenemos cuatro. Las cuatro propuestas eh, proponen, voy a tener esa redundancia todo el tiempo, propuesta y propone, así que perdónenme, eh, esas cuatro propuestas proponen eh, modificaciones en el manual de políticas, no así en el proceso de desarrollo de políticas, sino directamente en el manual. Las ven listas en pantalla. Los cuatro autores son Hernán Mogilevsky, que les decía que hoy no pudo estar con nosotros. Jordi Palet es autor de tres, y en una de ellas es coautor junto con Fernando Frediani. Bueno, eh, empezar a contarles de a una qué es lo que cada una de estas propuestas propone. Eh, y cuando termine, eh, les voy a proponer que... Interactúen con los autores o que los autores nos comenten lo que crean eh, que es oportuno para poder facilitar o propiciar la discusión o participación en estas propuestas de políticas. La primera de ellas, tengo que correr, un segundo esto, porque si no, no puedo leer. Ahí está. La primera que les voy a comentar es la de Hernán Mogilevsky. Hernán la propuso en el año 2020, por eso es que el ID, lo que identifica la propuesta de Slack 2020-10, fue la décima de ese año, y esta es la versión 2. Ya presentó una versión en el año pasado, esa versión no llegó a consenso, ahora viene por la segunda versión sobre el mismo. Se llama consultar a receptores de bloques legados para firmar. ¿Qué es lo que Hernán trae a discusión? Propone que se agregue en el manual de política que esté permitido que quienes reciben subasignaciones de los bloques que fueron delegados por LACNIC puedan crear sus propias ro ROAS. ¿Por qué es esto? Esto es porque hoy en día, con las políticas vigentes, las políticas que están hoy, eh, solo la organización que recibe los bloques directamente de LACNIC. Puede ser la creación de roas. Si esta, si esta organización hace una subasignación de bloques, quienes la reciben dependen de la creación de roas de la organización padre, de alguna manera. Entonces, lo que pide justamente esta propuesta es que quienes reciben las subasignaciones puedan crear sus propios roas. Eso es, es una propuesta eh, bastante simple de entender. Pero como les decía, ya lleva dos versiones. Eh, la primera no había llegado a consenso. Así que, que bueno, se espera que puedan darnos este, sus opiniones al respecto para, para poder definir el camino de esta propuesta, para un lado o para el otro. Eh, sobre todo, me parece que es muy interesante para aquellas organizaciones que reciben justamente eh, bloques, eh, subasignaciones. Eh, porque esas organizaciones no están pudiendo crear sus propias robas, dependen administrativamente de la organización padre. Así que sería bueno saber qué es lo que ellos piensan. Esa es una. Vamos a hablar de otra. Esta es una que es de, de Jordi, así que él después nos va a ampliar seguramente más, so, más eh, este, detalles. Pero, fíjense, se llama Permiso de Transferencia y no de Evolución de Recursos. Esta propuesta lo que hace es de alguna manera, eh, explicitar o sostener la práctica actual. Indicando que, que para el caso de que se realice una transferencia, se intente hacer una transferencia de bloques de direcciones. Y esa transferencia, por alguna razón, no se lleve a cabo, puede ser por cuestiones administrativas, porque la organización que le iba a recibir se arrepintió, no, por un montón de motivos, puede ser que finalmente esa transferencia... De bloques no se realice, la organización ofrente no tiene la obligación de eh, devolver los recursos eh, al ACNIC, sino que puede eh, volver a transferirlos en otras situaciones. Pero en sí le quedan, siguen custodia del oferente. Eh, lo que propone el autor es que eso esté explícito en el manual. Eh, Ahora este, sigo con la siguiente, esto me parece también que es muy importante para aquellas organizaciones eh, justamente que tienen que, que tienen la posibilidad de hacer transferencia para, para quienes la necesitan porque el hecho eh, que no les quepa duda que el hecho de embarcarse en un proceso de transferencia no va a ser que si la transferencia falla se queden sin los recursos. si las transferencias fallan, la organización puede seguir teniendo los recursos y transferirlos en otras, en otras circunstancias en, o más adelante en el futuro o, o como decida. La siguiente es una propuesta eh, muy simple, muchas veces es muy necesario, sobre todo un manual que lleva años construyéndose, una comunidad que cambia y además... Eh, una situación tecnológica que cambió mucho en los últimos 20 años, es que tiene que, sobre todo el tema que tiene que ver con IPv4 e IPv6. Entonces, lo que este texto propone es una unificación de secciones que resulta redundante hablar de lo mismo para IPv4 que para IPv6 se podría poner todo en una misma sección de forma más clara, más corta, más precisa. Y además, esta propuesta también in, eh, propone eh, cambiar la sección de definiciones por un, eh, por un título que diga definiciones y mandatos generales. Es otro de los cambios que solicita. Eh, es más de armado del, del manual pero este, afecta exactamente al manual de políticas, por eso hay que analizarlo, porque entre todos tenemos que ver cuál es el alcance de estos cambios, que no nos esté produciendo, por ejemplo, un, un, un agujero negro en algún lado y no nos estemos dando cuenta, o sea, está, es, es, es muy oportuno discutirlo. Por último, la LAC 2022-2, o sea, la segunda de este año, en su versión 1. Se denomina clarificación, el alquiler de recursos no está aceptado en las políticas vigentes. La propuesta justamente lo que pide es un, clarificar o explicitar que no se considere aceptable el alquiler de direcciones IPv4 e IPv6 este, si, los, si, si estos recursos no forman parte de un conjunto de servicios basados en la conectividad directa. Eh, el autor, acá como dice, lo digo textual: el autor propone dejar explícito en el manual de políticas la prohibición del leasing de los recursos por parte de quienes tienen asignaciones del AMNIC. También es una propuesta que merece mucha discusión, que es importante que se involucren, porque los principales afectados de todas estas propuestas son justamente los operadores, la comunidad en general. Entonces, eh, que ustedes opinen y que digan qué les parece todas estas propuestas y que esto cambie el manual de políticas es lo que luego les va a afectar a ustedes como eh, custodia de recursos es lo primero que les va a afectar lo que dice el manual entonces muy importante que, que participen estas son las cuatro propuestas entonces simples creo que son no sé si qué les parece no sé si entendieron bien por eso si se entienden bien las propuestas si las pude explicar ¿Les parece que son propuestas interesantes? Este, eh, y además, quiero que, que nos comenten qué les gustaría que los autores nos digan, eh, porque los tenemos aquí. También tenemos a los moderadores, así que pueden aprovechar para preguntar algo que tenga que ver con el proceso de desarrollo de políticas. Eh, tenemos para trabajar con esto, tenemos el, eh, el QA o preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de la, de la, este, de la barra. Cuando fui nombrando las políticas, fui diciendo este, una a una un resumen para que puedan tener la versión completa de las, de las eh, propuestas, las puedan leer y ver el contexto en el que el autor la define, este, los análisis de impacto y todo eso, pueden acceder a unos links que no sé si Franco ya los comentó en el chat, pero si no, si todavía no lo hizo, los ponemos este, ahora, los links a las propuestas completas en su versión completa. Y bueno, y eso es todo lo que yo tenía para comentarles. Ahora abro la discusión para que nos vayan comentando a ver qué, qué quieren que los autores digan o si no, si les parece que los autores comenten algo de por qué les parece interesante que se discutan esta propuesta y que se inste a la discusión. Es todo lo que yo tenía para comentarse. Por eso les digo que se animen a participar de esta discusión eh, y acá termina mi presentación. Dejo de compartir. Y me gustaría que entonces comenzáramos a ver si tenemos alguna pregunta. Este, por ahora no tenemos preguntas. No sé si alguno de los autores quiere comentar algo para reforzar lo que expliqué. Eh, una cosita quería aclarar antes: por favor, no escriban en el chat, sino en, el, en la sección de QA. Y sí, tenemos una. Tenemos una pregunta, tenemos. Así que este, los autores, voy eh, a permitir que primero le dé pase a la audiencia, ¿sí? Y, y les, voy, les voy a ir diciendo, les voy a ir leyendo qué es lo que dice esta pregunta. Una es de Luis Morales. Luis nos dice así: A mí me gustaría que se discutiera que no haya restricción de poder utilizar las IPs en cualquier región que no solamente se pueden usar en la región del ACNI, sino que en una IP la puede utilizar en USA, por ejemplo, que en la región de ARIN, etc. O sea, entiendo, Luis, que lo que estás proponiendo es una propuesta. Y, y en ese caso, este, de, más allá de lo que ahora voy a dejar la palabra a los autores si quieren decir algo, o a los moderadores, pero quiero que sepas que si a vos es te muy buen punto para poner una propuesta en discusión. Mariela, si ¿sí puedo comentar de esa, claro. de esa pregunta. Eh, sí. A ver, en realidad lo que está proponiendo Luis eh, tendría que ser una propuesta global, porque Exacto. afecta a otros RIRS, no sería Exacto. una propuesta solo para esta región. Exacto. Si propusiéramos que las direcciones de la ACNIC se, se pudieran utilizar en otras regiones, eso ya es posible hasta el 50%, mejor dicho, hasta el 49,99%. Porque precisamente tuvimos una modificación hace un par de años, me parece que fue, que tenía una ambigüedad el texto de, de nuestro manual de políticas y hablaba de que mayoritariamente los recursos se tenían que eh, utilizar en la CNIC, pero mayoritariamente es un poco subjetivo, es un 50, es un 60, y entonces lo pusimos como 50%. ¿okay? Con lo cual, eh, no sé si Luis se refería a una de las dos cuestiones o ambas, pero... Pero evidentemente también tienes tu razón, que, que puede ser una propuesta nueva, pero eh, creo que más bien es una propuesta global, o sea que es un tema sí, pero no... harto complicado de que pueda claro. ocurrir, porque te puedo, te puedo garantizar que bajo mi punto de vista por lo menos hay una o dos regiones que nunca aprobarán eso. Bueno, pero, bueno, Me no, lo a, una, pero no lo vamos de a, mismo que no lo aprobará a desanimar nunca. a Luis, no lo vamos a desanimar a Luis. <laughs> no, pero bueno, entonces, yo se lo anticipo entonces... para que sepa <laughs> entonces... lo que se expone. <laughs> En realidad Luis, no sé si sabes que cuando una propuesta es de índole global, o sea que afecta a los demás RIRS, lo que se hace es, si bien pasa el proceso de desarrollo este, de, 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 de políticas, tiene que ser, para poder ser aprobada, tiene que ser aprobada en todos los RIRS, De la misma manera. Entonces, así es como se aprueban las políticas globales. Entonces, este, pero la verdad tiene es razón, que... Tiene razón alguien que ha hecho un comentario, y ahí yo me he columpiado un poco, me he equivocado un poco, eh, no sé si sería en realidad una propuesta global, porque no afecta a IANA, afecta al uso de, de los RIRS, pero para que esa propuesta tenga, digamos, eh, peso realmente y no haya una disparidad entre diferentes RIRS, esa propuesta tendría sentido si se presenta en los cinco RIRS, aunque no sea como propuesta global. Es cierto que una propuesta global solamente es cuando la acción. Eh, repercute en Ana que no, ser, no sería el caso. ¿Okay? O sea, que serían cinco propuestas a conseguir que se aprobaran en los cinco RIS para que fuese eh, homólogo, digamos, homogéneo. Sería buenísimo. Sería buenísimo eh. que aparte de hacer el ejercicio y además, otra cosa, hay otra instancia más, Luis. Te propongo que eso que acabas de decir acá, lo puedas decir en la lista de discusión. A ver. ¿Qué opina la comunidad de levantar una propuesta de este tipo o qué formato debería tener una propuesta de este tipo? Eh, me parece que es interesante, ¿no? Eh, usar la lista de discusión para plantear este tipo de cosas. Eh, Mariela, Jordi, eh, un detalle: ese asunto. Eh, un es detalle: un... este tema es un tema que a veces despierta la atención de las personas. Algunas personas también me preguntan eso que preguntó Luis y yo no lo veo como una necesidad de una propuesta global. Yo creo que es una propuesta que puede presentarse en cada RIR porque se refiere tan solo al uso de los recursos que están bajo la responsabilidad de aquel RIR. Entonces, hay RIRs que no tienen esa restricción. Nosotros la tenemos y no es por casualidad que existe porque la idea, según entiendo, es que los recursos son para ser utilizados en el desarrollo de, de internet en la región, en américa latina. no hay problema, como dijo george, de que se utilicen esos recursos en otras regiones, no obstante menor cantidad para apoyar lo que se hace aquí en la región. Si alguien tiene necesidad de utilizar recursos de manera permanente en otra región, entonces debe solicitar los, regiones al, los recursos perdón, al otro RIR o alternativamente podría transferirse esos recursos de manera permanente a una organización de ese RIR. Pero la idea es que el recurso se pueda destinar al desarrollo de Internet en aquella región, si no las empresas... Principalmente en esta época de escasez, las empresas irían a los RIRs donde todavía sobran direcciones, recibirían las direcciones y las utilizarían en Asia, en Europa y no tiene nada que ver para donde los recursos habían sido destinados. Entonces, es una propuesta que se debe presentar en cada RIR de manera individual. Cada uno puede tener mayor o menor flexibilidad en cuanto a esto. Gracias por tu punto de vista. Y les cuento que además Luis agregó que, que, que gracias, que él cree, considera que sí que tendría que tener una política global, pues muchos ya lo hacen, pero no está regulado. Y dice: Si me si me parece, Mariela, luego me pongo en contacto con ustedes. Así que bueno, esperamos el contacto. Súper bien, Luis, gracias por tu participación. A la lista sí. de políticas directamente. Claro, 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 claro. Con ustedes a la lista de políticas. Entonces también nos habla Pedro, Pedro Torres y nos dice: ¿Qué partes del.? Esto me parece que tiene que ver con tu propuesta, Jordi. Y dice, ¿qué partes del manual de políticas contienen los textos equivalentes de IPv4 e IPv6? Bueno, pues muy sencillo. El problema es que tenemos ahora mismo eh, una disparidad de cuestiones que están en la parte de IPv4 sobre todo y que no están en la parte de IPv6. Por ejemplo, en la parte de IPv4 se pide una serie de documentación que también es lógico que se pida cuando alguien necesita recursos IPv6 y sin embargo no existe en la parte IPv6. Entonces, lo que hay que hacer, eh, bueno, puedo poner algún otro ejemplo más. Eh, la geolocalización. Hablamos de geolocalización y está en la sección de IPv4, pero no en la de IPv6. O hablamos de seguridad y confidencialidad y las prácticas de la CNIC eh, para con los miembros. O igualdad en el procesamiento de solicitudes. O ruteabilidad no garantizada. Entonces, todo ese tipo de cosas están en el apartado de IPv4 y no en el de IPv6. Y evidentemente aplican tanto para solicitudes de IPv4 como de IPv6, como de ASNs incluso. Entonces esa es la idea precisamente de la propuesta, que esos textos que me parece que solo hay uno que está duplicado, que es el de ruteabilidad, en lugar de estar en cada sección duplicados o estar solo en IPv4 o estar solo en IPv6, eh, los pongamos en una sección común. Entonces, ahí hay un debate eh, con el análisis de impacto, por decirlo de algún modo, y es que el análisis de impacto dice, hombre, pero eso en la sección de definiciones, ¿por qué llevarlo allí? Bueno, pues porque eh, si no habría que hacer una sección nueva y renumerar todo el manual, que sería más complicado. Entonces, la sección de definiciones tiene cuestiones que son comunes a todo y con cambiar el título de esa sección tendría cabida que hubiese cuestiones que estén en esa sección que apliquen a, todas las, a todos los recursos, a los tres recursos. De todas maneras, Jordi, creo que la pregunta se refería más que nada a la unificación de textos de la última propuesta que presentaste, la que acabo de leer yo, que tiene que ver con, este, cuando, ah, bueno, sí, con esas tres secciones de ruteabilidad, nombraste ruteabilidad claro, también. Justo. Ah, está bien, está bien. Justo, Exacto. justo, sí, 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 sí. Es, es, sí, vamos, estamos hablando de, creo que sí. se refiere a la LAC 2022. Guión 1. Exacto. Unificación exacto, sí. textos IPv4 y IPv6. Y Estamos, estamos. Ahí está. Ahí Pedro acaba de decirlo. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Y no sé si, si, si Pedro quiere confirmar si se lo aclaré con el tema o si tiene alguna duda más. Bueno, mientras eh, Pedro lo dice, les voy diciendo que eh, un asistente que se hace llamar RP, una sigla, supongo que es su nombre dice contestando un comentario propuestas globales solamente se aplica eh, si es una acción de Iana hacia los rears dice así que bueno me parece que es un buen punto para discutir en la lista Luis te propongo que lo lleves a la lista de, de discusión me parece que es muy muy oportuno tenemos también un comentario bueno po, eh, Pedro contestó diciendo que sí perfecto este Jordi que, que siente que le contestaste a su duda Ah, perfecto. Entonces vamos a seguir y tenemos eh, Jimmy, Charlie, Guanaco, Gutiérrez. Dice, son interesantes las propuestas. Es necesario tratar en todo ámbito a la par, tanto IPv4 como IPv6, en lo técnico-administrativo, nos comenta él. Y además, más abajo, eh, sigue y dice, quería comentar lo siguiente. Hace tiempo intenté obtener más bloques IPv4 por transferencia, pero no logré concretar. Recibí una sola propuesta, pero con un monto de pesos astronómico, ni Lanic tiene esos costos para ISPs grandes. Considero que sería mejor que los asociados de LACNIC que ya no utilizan IPv4 puedan devolver a LACNIC y LACNIC pueda gestionar la asignación de estos bloques IPv4. Eso es lo que yo, nos dice yo, yo puedo comentar, eso sería lo honrado, <laughs> pero por eso se eh, crearon las transferencias, porque nadie es tan honrado para devolver lo que ya no necesita. Entonces era mejor crear las transferencias que se lo guardaran en el bolsillo aunque no lo utilizaran. El ideal es que se devuelvan cuando no se usan más, pero la razón por la cual no va a suceder es justamente por lo que escribió Jimmy, por el valor astronómico que se le pidió. Eso tiene un valor de mercado, y como ya existe la política de transferencias, lo que se puede hacer es entrar en acuerdo con la otra organización, ya sea con el pago o por donación, si eso es posible, y transferirlo para quien realmente lo necesite y tenga la capacidad de justificar esa necesidad. Pero. Hoy en la CNIC, sí, que quien no es una nueva organización no puede esperar en la lista de espera. La única solución es mediante transferencia y si tiene un costo hay que pagar ese costo. Lamentablemente, esos son los problemas de la escasez de IPv4. Y un consejo que te puedo dar es que si te pidieron un valor astronómico, pagues el valor astronómico porque a la brevedad vas a valer el doble. O sea, el valor de las direcciones IP en el mercado puede llegar al doble de lo que está hoy, lamentablemente. Solución mucho mejor. ¿Primero? ¿Cuál es, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Jordi? ¿Cuál es la solución? Tiene ya direcciones, que supongo que, que Jimmy tendrá algunas direcciones, supongo, porque si no tiene, que, que, que se ponga ya en la lista de espera del ACNIC, evidentemente. Pero si tiene ya direcciones, lo que tiene que hacer es desplegar IPv6. Eh, lo que se llama IPv6 only con IPv4 como servicio y se ahorra el coste y ya no tiene más problemas con IPv4 y además está al día con el resto de internet quizás Jimmy puede comentar si ya ha empezado el despliegue de IPv6 cómo le podemos ayudar etcétera etcétera aunque no es un tema de políticas pero bueno por ahí por ahí no nada, nada de políticas a ver este <coughs> Jimmy igual este, está muy atento ah, y nos y dice... A Jimmy. Claro, Jimmy, y Jimmy dice, claro. Jimmy, no, que... no, no, Carrier Grainat no. Jordi, déjame de leer, son? porque las... <laughs> Tranquilo, Jordi, tengo que leerlo <laughs> para que todos se enteren, no solo vos. Perdón, <ríe> <ríe> me Y Jimmy contesta, claro, tengo IPv4 e IPv6, ya tengo desplegado dual stack quiero evitarme implementar Carrier Grainat perfecto. Así que lo calmamos a Jordi. Y, este, y además agrega como ISP al cliente final es muy complicado all IPv6. No, es que esa es que esa es la cuestión, no es all IPv6. Es la combinación de dos cosas. Es IPv6 only, que entiendo que es lo que él quiere decir con all IPv6, con IPv4 como servicio. Entonces, ¿qué resultado tiene eso? Que en las redes de los clientes va a seguir teniendo dual stack. Pero él con muy pocas direcciones, con un barra 22, perfectamente puede atender a miles de clientes, a cientos de miles de clientes. Bien, Los clientes maría, bueno. van a seguir teniendo dual stack, pero su red solo va a tener IPv6, excepto en determinadas partes del core que son esenciales, son las conexiones BGP, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de políticas, porque bueno. Sí, no este, la... eh, sí, 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 ya vamos, vamos, vamos volviendo. Eh, lo, tenemos, que, tenemos que arriarlo a Jordi, así ahora que vamos, Jordi, para acá de nuevo, políticas. Este, de todas maneras, Jimmy, la, la, gracias a vos, a Jimmy, porque dice: Ok, gracias, Jordi, te buscaré en el evento. <laughs> maría Ay, ¿estás en el evento. Escuche. Sí. Y quería hacer un, un breve Mariela, quería hacer un breve comentario sobre un aspecto más que presentó Jimmy. Hay que tratar en todos los ámbitos el par IPv4 y ipv 6 con el manual de políticas. Eso es así. La mayoría de las cosas van a ser iguales para IPv4, IPv6 y ASN también en cuanto a recursos de numeración no obstante sea, hay algunos puntos que no se aplican de la misma manera para IPv4 y IPv6 como es el caso de transferencias las transferencias no funcionan de la misma manera para IPv4 y IPv6 entonces a veces en el manual de políticas necesitamos hacer una diferenciación entre una y otra no, pero es que conste que eso no lo estamos unificando ¿okay? en, el, en la propuesta que yo he hecho no hablamos de unificar eso lógicamente o sea, entiendo lo que dices pero por si acaso no, no quiero confundir a nadie Ah, sí, no, estaba hablando de tu propuesta. Okay. ok. Y me parece muy oportuno lo que decís, Fernando, porque es una forma de decirle a la audiencia, en muchos casos van a ver que sí y en muchos casos van a ver que no. Anímense a ver en qué casos sí, en qué casos no, y ayudarnos a poder eh, organizar bien nuestro manual para que sea más entendible para todos. Eh, excelente. Eh, tenemos a los moderadores eh, con vos. Y voto, con, con voz y cámara. Eh, hola Tomás, hola Ariel, ¿cómo están? ¿Quieren comentar algo respecto a estas cuatro propuestas que tenemos en lo que, en lo que tiene que ver con el proceso de desarrollo de políticas? No estudié. No, eh, la verdad que son propuestas muy, muy interesantes. Este, plantean... Plantean discusiones que tenemos en la lista de políticas, incluso en, en, en charlas este, ahora todas virtuales. Eh, por ejemplo, la del de, la, alquilar de, de IPs es algo que en otros RIRs está muy de moda. Este, si es bueno, si es malo, no voy a dar mi opinión eh, sobre eso. Pero, digamos, siempre, siempre hay propuestas muy, muy interesantes. Eh, la unificación también de IPv4 con IPv6. Eh, el, manual fue creado, el manual fue creado hace tiempo, entonces este, no, no todos tenían IPv6 en mente y, y, y han quedado retazos de asignaciones si es IPv4, si es IPv6 y unificarlo. Eh, hay que ver qué dice la comunidad, pero es así el, el manual. Cómo, cómo fue creciendo. Eh, y todas propuestas, todas las propuestas siempre hacen crecer al, tanto el manual de políticas, o sea, esto vale aclarar acá que una cosa es el manual de políticas, cómo se manejan las asignaciones, este, te voy a dar IP, B6, te voy a dar un sistema autónomo, este, y, y el otro documento importante es el PDP, sobre cómo hacemos para que las propuestas lleguen al manual de políticas, cómo funciona el, el foro, digamos, en sí. Eh, entonces, la, las propuestas son variadas aquí. ¿sí? Este, y hay otras propuestas que seguimos trabajando, hay un working group, justamente Jordi y, y Fernando son parte de ese working group, eh, que no hemos llegado todavía a presentarla a esta a esta a este foro pero es una experiencia bastante satisfactoria y bastante nueva para todos gracias Tomás es, es, es verdad eh, Mariela, sí. solo un comentario breve de lo que dice Tomás eh, si... un comentario breve de lo que dijo Tomás este working group que estamos trabajando dentro de PDP para las personas que no conocen dentro de PDP se pueden crear grupos de trabajo para discutir temas más específicos, más complejos, que no necesariamente necesitan discutirse en la lista para entonces crear una propuesta ya mejor organizada. Y en este momento tenemos un grupo de trabajo creado por los moderadores y fue muy interesante, muy positivo y hemos llegado a un resultado muy bueno. Me gustó mucho participar allí. Y teniendo más personas participando con nosotros en el foro de políticas, podríamos quizás tener más grupos de trabajo para trabajar sobre textos más refinados de propuestas que para que lleguen a la discusión en la lista de políticas. Yo creo que es algo muy positivo y quería destacar sobre lo que dijo Tomás con vos, este, Fernando, es muy, enriquecedor lo que, es muy enriquecedor lo que se está produciendo con el grupo de trabajo, fue una gran oportunidad para tomar esa herramienta que nos da el PDP y utilizarla, esto que se había generado con las dos propuestas que eran muy similares, eh, creo que, que, que se está generando un trabajo excelente, ya se lo presentaremos a la comunidad cuando esté, esté terminado. Eh, Ariel, ¿querés comentarnos algo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Eh, ah, muy, muy cortito. Eh, es algo que, que nosotros siempre tratamos de, de decir con Tomás. Eh, cada uno participa, eh, de hecho, lo van a ver que, que está en la presentación que vamos a dar el próximo miércoles. Cada uno participa desde su propio espacio, este, con sus propios conocimientos. Cuando uno se involucra en esto, no hace falta que esté involucrado en absolutamente todas las propuestas. Este... Siempre se participa de manera personal, o sea que... Eh, perdón, me sonó el teléfono justo. Eh, siempre se participa de manera personal, eh, generalmente no se hace representando a, a, a una empresa ni, ni a nadie. Entonces, cada uno participa en la propuesta que le interesa, en la propuesta que le afecte, en la propuesta que le haga falta, que la proponga. Este, y, y de nuevo cada uno desde su espacio no hace falta ser un genio de la internet un genio político un genio técnico o un abogado este, mundialmente reconocido para poder participar en esto cada uno va desde su propio conocimiento y, y bueno nada que se sume más, más gente porque eso es lo que lo que estamos necesitando de nuevo no hay que ser un ultra especialista en esto hay sencillamente que leer correos y tener un mínimo sentido común eh, este, para poder opinar, nada más que eso. Incluso déjame agregar ahí, Ariel, siempre tenemos comentarios en este tipo de foros. Acá no vamos a decidir si una propuesta tiene consenso o no, ¿no? pero siempre hay muy buenos comentarios en este tipo de foros, y la gente que los hace, luego no sé por qué en el, en el foro de en el foro público. Claro, en los webinars y en los entrenamientos se habla siempre. mucho, se, se discute mucho, y después cuando. <laughs> Cuando está la etapa formal del, del foro de, de, de políticas, ahí la gente medio como que le agarra un poco de vergüenza. Sí, pero yo creo que esa vergüenza la podemos apañar porque antes uno se tenía que parar en el micrófono y yo entiendo el mie miedo escénico, ¿no? Pero ahora vamos a tener un chat, un QA como tenemos acá, este, para la gente que puede participar remotamente. Por ahí si uno está en la sala y no tiene ganas de pararse en el micrófono, puede entrar al Zoom. Y hacer la pregunta por allí. ¿sí? Este, pero siempre, siempre tenemos como, como lo de recién de Jimmy. ¿sí? Este, que, que son ideas muy buenas este, y después las quisiéramos ver eh, reflejadas en el foro también. No sé si util se utiliza la, la expresión allí de se le comió la lengua al gato. Sí. Sí, alguien los, sale... ratones, <laughs> los ratones, los <decimos> ratones, <laughs> los ratones, se dice allí. Cuando alguien tiene vergüenza para, para comentar algo, sí, pero es, es, es así y, y es cierto, un chat, eh, aunque estés físicamente en la sala, un chat facilita que claro. no, no se sepa quién lo dice. Sí, sí, puede sí. Es sí. anónimo, ¿no? Sí, incluso, incluso pueden utilizar el sobrenombre Ricardo Arjona si quieren, <laughs> o cosas así. Pero... <laughs> puede ser Tomás o puede ser Ariel desde la sala, ¿no? <laughs> Estaría buena, lo que, estaría lo que buena. iba a decir en realidad es que eh, eh, cuando has comentado tú al principio la sigo hablando porque veo que no hay preguntas sí, eh, sí. cuando has comentado al principio eh, de, del... la, de las de leasing eh, decías que no que no querías dar tu opinión ¿por qué no se mojan los moderadores? si esto no es el foro No, no, quiero, dar, no quiero dar mi opinión sobre la propuesta digamos o no, sea, no quiero sí, fluir. No bien, estoy, no está muy bien, está muy bien, muy tranquilo. Yo opinión de la propuesta, yo estoy pidiendo una opinión muy del prolijo. tema. <laughs> me está pinchando, me está pinchando con el No, no, sable. no, muy prolijo Tomás, muy prolijo, me parece muy bien, muy prolijo. El miércoles ahora... a las 7 de la tarde te la cuento Jordi. Claro, el miércoles. Ah, estupendo, estupendo. Que queda liberado Ariel, queda liberado Ariel del voto secreto. Bueno, espérate que si no hay ratificación, bueno, sí, sí. tú quedas liberado <laughs> Jordi, no, basta de meter ruido en este webinar. Voy a, mí a que no, no, no. Digo, <laughs> digo yo. Bueno, chicos, la verdad, este, me encantó eso que, que, que dijeron, que es verdad que, que cuando este, la, suele haber este tipo de entrenamientos y la gente realmente, vos te das cuenta que la gente tiene ganas de participar. Uh -huh. Después algo ocurre, por lo cual no lo hacen. Pero creo que estas cuatro propuestas que presentamos. Eh, las cuatro propuestas tienen eh, mucho potencial en el sentido de que son cosas que a los operadores los tocan muy de cerca. Entonces sí. hay que involucrarse, porque hablar de leasing o no leasing no es trivial. Hablar de que si recibo una subasignación y puedo ser dueño de la creación de mis propios ROAS, no tener que depender de otra organización, no es trivial tampoco. Eh, lo mismo ocurre con las otras este, dos este, propuestas, quizás no resultan tan críticas la unificación de, 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 de texto o no, pero tengan en cuenta que la que tiene que ver con la no devolución de recursos, si bien en la práctica eso ya se hace así, o sea, el árbitro no exige la devolución de recursos ante una transferencia fallida bueno que quede explicitado. Está, está, está bueno que, que o oh no, o preferimos seguir así. ¿Cuál es el problema de explicitarlo? planteémoslo, es el momento, es el momento. Entonces, bueno, eh, sin mucho más que decir, quiero compartir pantalla para mostrarles esto, a ver si lo pueden ver. Ven ahí Mariela, la agenda. Aprovechando, sí. aprovechando que mencionaste la no devolución de recursos y como veo que vamos bien de tiempo. Muy cortito. Eh, yo creo que, que precisamente de lo que se trata es que no haya dudas en el manual de políticas tanto si son a favor o en contra de algo, de cualquier tipo de hecho. Entonces, el hecho de que aceptemos que ya estamos haciendo que no se tengan que devolver los recursos si no se completa la transferencia, no basta con saberlo, porque al final es una interpretación libre y yo creo que las cosas deben de estar. Eh, muy bien reflejadas en los documentos que son de alguna manera nuestras leyes, nuestras normas, para que no haya dudas, ¿no? Porque además el criterio del staff eh, puede cambiar y si cambia eh, no, no por mala fe, sino porque simplemente entra staff nuevo, se va a alentar el staff anterior y, y, y a lo mejor sigue una, sigue una, tiene una lectura, una interpretación del manual de políticas diferente, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante. Que las, que las cuestiones en el manual de políticas, como, como en cualquier reglamento, por llamarlo de algún modo, eh, sean siempre muy explícitas, en la medida de lo posible, lógicamente. Ah, no. Está bueno porque lo que estás diciendo es que es lo que te motiva a vos a proponer este tipo de... De, de políticas, o sea, ¿qué es eso lo que es. a vos te mueve a poder llevarlo? Y es lo que estamos tratando de instar con es, estas actividades, que se fije cada veces, uno, ¿qué es lo que a uno lo mueve a llevar a mover algo? Muchas veces las, las propuestas no surgen de mí personalmente, sino de que con el trato con clientes veo que tienen dudas al leer el manual y aunque yo tenga eso muy claro y el staff lo tenga muy claro, si un cliente está teniendo dudas, es evidente que puede haber muchos otros clientes a la región o miembros de la CNIC o que todavía no son miembros de la CNIC, pero están leyendo el manual de política y no están sabiendo interpretar correctamente determinadas situaciones y eso es lo que me motiva efectivamente no solo en la CNIC, sino en todas las regiones muchas veces a esclarecer cosas, no a cambiar necesariamente, claro. sino a esclarecer. Claro. Bueno, muy buen punto. Gracias, Jordi, por eso. Muy buen punto. Entonces, cada uno que pueda ver qué es lo que lo motiva para poder generar propuestas de política y así tener más participación en el proceso, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, para terminar, yo quiero mostrarle lo que es la agenda del próximo evento. Acá eh, donde dice foro público, que lo estoy marcando con el cursor, no sé si se ve, donde dice foro público, es eh, los tres slots que vamos a tener el miércoles 4. Esto es hora de Cali. 9 y media de la mañana comienza eh, para hacer esta discusión. Eh, recuerden, les vuelvo a decir, esto es hora de Cali. Por favor, eh, hagan la conversión cada uno eh, según su, su país de residencia. Eh, para participar, participen, eh, opinen, en, hagan sus comentarios. Vamos a, tenemos muchas formas de. de, de, de Participar, pueden estar en sala, pueden participar a través del QA como lo han hecho recién, también pueden este, estar como asistentes, solicitar el micrófono porque va a haber micrófono abierto también para los eh, asistentes virtuales. Así que bueno, estamos tratando de dar todas las posibilidades posibles en estos eventos híbridos a los cuales la realidad nos ha llevado este, eh, a tener. Hoy tenemos que hacer eventos de este tipo. Gracias a Dios, ya tienen una parte presencial. Así que bueno, por mi lado, no más que agregar, este, agradezco mucho a Franco que me ayuda en, en toda esta operativa eh, de políticas, agradezco muchísimo la predisposición de los autores porque ni bien dijimos hacer el webinar estuvieron dispuestos a participar de una y además nos dijeron que les parecía muy buena la iniciativa, así que gracias chicos por eso. Eh, agradezco también a los moderadores porque estamos en las, últimos, las últimas horas antes de viajar y estamos todos haciendo presentaciones un montón de cosas y se dieron el tiempo también para participar así que gracias al staff de Lagnic por todo el soporte y nos vemos entonces en el foro en la 37 con todas las ganas de participar ¿Les parece? Mariela. ¿Mariela? Sí, estoy acá ¿Puedo hacer un último comentario? Puedo hacer un comentario final sobre el foro de políticas. Yo quería decir lo siguiente para las personas que están conociendo al foro de políticas. Muchas veces oigo de colegas que son miembros que tienen recursos asignados, que hay determinadas prácticas que, aunque sean prohibidas por el manual de políticas, o sea, no haya una permisión explícita para hacerlas en el manual de política, se hace ampliamente. Muchos lo hacen, pero muchas veces son prohibidos. Y eso lo dice con mucha tranquilidad y que hay que tener una propuesta para eso. Y yo les digo, miren, si algo está prohibido, no lo puedes hacer aun que haya, hasta que haya una política y hasta que se haya un consenso. Y se ratifique por el directorio. Todo miembro del ACNIC firmó un contrato diciendo que está de acuerdo con las políticas que están vigentes. Entonces, el camino correcto es presentar una propuesta, discutirla, encontrar el consenso y tener la ratificación del directorio. No se puede aplicar solo porque todos lo hacen o porque muchos lo hacen. Ese es el camino equivocado. Entonces, ¿quién tiene ideas diferentes de lo que hoy está en el manual de políticas, tiene que recorrer este camino que estoy señalando. No es porque muchos lo hacen que se va a alcanzar el consenso por mayoría de, la mayoría de las personas que lo están haciendo. Incluso esos que están haciendo lo equivocado, sujetos a sanciones eh, aplicadas por la CNIC, pueden correr el riesgo de perder sus recursos. O sea, el camino correcto es presentar las propuestas. Y finalmente quisiera dejar un punto de vista personal que es lo siguiente, todo todos los cinco RIRs que existen. Desde mi punto de vista, hay dos órganos que son los más importantes para todo. RIR. Uno es el directorio para en mi visión, el otro es el PDP. Son los dos organismos más importantes del, de los ríos para participar. El directorio se elige por los por los miembros y el PDP está abierto a toda la comunidad, o sea, no tiene restricciones. Muchas gracias por aclarar eso. No hay restricciones para participar del PDP y, Hoy pensé y dije, la única restricción, no, claro, la única restricción para presentar una propuesta es tener una dirección de correo electrónico. ¿Quién no tiene una dirección de correo electrónico? O sea que no hay restricciones para participar del PDP, eh, mucho menos para opinar. Somos todos esta comunidad. Así que, este, y para todos aquellos asistentes, además, ya cerrando eh, definitivamente, para todos aquellos asistentes que van a estar en Cali y que no conocen mucho cómo es el proceso de desarrollo de políticas, los invitamos a participar del tutorial que se va a dar el día lunes, que en ese, en ese tutorial... Eh, es presencial. En ese tutorial vamos a explicar bien cómo es el PDP y además vamos a hacer una práctica para poder generar propuestas a partir de algo o a una incertidumbre que me genere, que se me genera. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a hacer una práctica. Así que bueno, ahora sí. Muchas gracias de nuevo para todos. Que tengan muy muy buenas tardes y nos vemos en Cali. Beso grande. Adiós. Chao chao. Gracias Marila. Hasta luego. Saludos a todos, nos vemos en Cali. Mariela, ¿sigue, ¿sigues por ahí? Se fue.